Bueno, estamos en el Club de los Abuelos aquí en Sunchales y nos encontramos con un amigo, un colega, un hombre con una trayectoria envidiable desde la cantidad de años y la calidad en lo humano y en lo profesional. Domingo Abel Bongianino, un verdadero placer saludarlo. ¿Cómo anda? Un gusto, ¿cómo están ustedes? Para mí también es un placer estar junto a ustedes y esta noche compartiendo esta linda reunión de los abuelos, ¿no? Bueno, viene como hombre cercano a Taliba, viene a disfrutar de una noche para comer bien, para bailar. Yo sigo con mi residencia en Ataliba, pero soy asiduo concurrente a todos los espectáculos que hay en Sunchales, preferentemente los fines de semana, porque siempre son varias las instituciones que organizan este tipo de espectáculos, estos eventos, y venimos a disfrutar, ¿no? Ya estamos, creo que, en una etapa de nuestra vida donde estamos mezclando ya un poco nuestras labores habituales con el esparcimiento, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en este momento. Absolutamente merecido el esparcimiento, pero si de labores hablamos, ¿en qué lo encontramos en este momento a Bongianino? Bueno, en este momento me encuentran en Ataliba y en Sunchales. En Ataliba haciendo trabajo en la radio local y aquí en Sunchales también a través de la radio y la televisión. Con estas programaciones, ya dejando un poco de lado lo que hacían en épocas anteriores, cuando inclusive también en Rafaela, muchos años con el Domingol, con la Liga Rafaelina. Bueno, todo esto ahora no me alcanza todo el tiempo para poder hacer todo. Entonces lo estoy disfrutando así de esta manera, trabajando en Ataliba durante la semana, haciéndolo acá en Sunchales los fines de semana. Y cuando las oportunidades me lo permiten, también disfrutando de las noches como acá esta noche. Me parece bárbaro. Bueno, no puedo dejar de preguntarle a alguien que estuvo y está en Ataliba y en todo lo que tiene que ver con la fiesta que le hace célebre a la localidad. ¿Cómo fue este proceso? Digo, primero una fiesta de una localidad regional, luego provincial, desde hace algunos años a instancias de un legislador nacional. Es fiesta nacional del chorizo. Si usted traza así como una especie de mirada hacia atrás, ¿qué nos puede contar de esta fiesta y su evolución? Y yo tendría que contarle la historia completa. Es la historia de su vida en algún punto. Y claro, porque cuando se inició la fiesta del chorizo, fiesta regional, yo estaba integrando ese grupo. Cuando surgió esa idea en aquel tiempo, hace más de 30 años, son 33 ahora los que van a llegar, ese grupo tenía la intención de crear algún espectáculo para poder tener alguna recaudación que sea favorable para la institución. Vaya si lo logró, ¿no? Claro, ya habían programado anteriormente otro tipo de fiesta, pero no convencía mucho lo que se hacía y salió el proyecto, salió la idea y bueno, y si hacemos las carneadas y si hacemos una fiesta con baile. Y así se inició esta fiesta, y se inició mal, porque en el primer año, cuando ya estaba todo organizado, todo preparado, el club todavía tenía solamente la pista, no es como ahora que el club ha progresado tanto, que ya tiene salón y tiene todas otras actividades. En aquel momento estaba la pista solamente. Esa noche, una noche que inesperadamente apareció una nube, porque había una luna llena espectacular, una tarde calurosa. Y de buenas a primeras esa noche apareció sobre Ataliba una nube, cuatro relámpagos, un chaparrón, y bueno, diezmó todo lo que era ese espectáculo. La gente que pudo se guareció en un saloncito que tenía el club, el resto se retiró, y con lo que quedaban, esa noche actuaba Adrián Vargas, estaba aquel conocido humorista Gambalunga, y también estaba Amanecer Campero. Bueno, cuando pasó esa nube, volvió la luna, se puso otra vez la noche linda y con la gente que quedó ahí se continuó ese espectáculo esa noche, pero ya fue una cosa más sencilla, más simple, porque lamentablemente el tiempo no lo permitió y era en el mes de noviembre. Entonces, viendo esos inconvenientes que traía el tiempo, lo pasaron al mes de diciembre, segunda edición, en el mismo lugar. Y en la tercera ya se pasó a la cancha de fútbol, con la presencia esa noche de un artista cordobés que estaba con todo su esplendor, como era Heraldo Bocio, el rutilante astro cordobés, la voz de Danielito,
Bueno, fue la estelar presentación de Heraldo Ocio. Y de allí fue surgiendo, fue creciendo la fiesta, cada vez más, hasta llegar en una oportunidad a contarse con casi 10.000 personas en la cancha de fútbol. Y también luchando con el tiempo, porque en varias oportunidades también, verano, en espectáculo al aire libre. Tiene esa variable, está claro. Exactamente, que siempre algún inconveniente hubo. Pero siempre se siguió adelante, con mucha fuerza, con muchas ganas, y hasta nuestros días. Ahora ya se pone un poco más difícil la situación, por eso que esta comisión, yo creo que con buen criterio, decidió ahora hacer un cambio, hacerlo en la plaza pública, hacerlo con una entrada gratis, con un buen espectáculo musical que atraiga a la gente, y yo creo que esto le va a permitir seguir adelante con los éxitos que se logró en tantos tiempos pasados, ¿no? Domingo, haberlo encontrado fue un verdadero placer, y además encontrarlo en absoluta vigencia y plenitud, como siempre, para mí es toda una referencia. Quiero decírselo y le digo muchísimas gracias por estos minutos. No, yo agradecido a ustedes y los felicito, ¿no? Porque yo los veo y ustedes están en todos lados, y es importante que este medio esté también transmitiendo todo este esfuerzo que se hace en todas las localidades, porque mucho de esto es a pulmón. Entonces, y ustedes son los que lo van acompañando, le van pregonando a la gente todo lo bueno que se realiza en cada comunidad. Así que también para ustedes el agradecimiento y las felicitaciones, con los mejores deseos ahora que está llegando el nuevo año, también que sigan esta buena trayectoria para vos y para todo el equipo de la televisión.